Estamos en Medellín, Colombia. Sí. También en Medellín, España. 17 de septiembre del año 2019. Expectativas, ¿qué estás dispuesta a cambiar hoy? No sé si cambiar, quiero entender quizás un poco más de cuál es mi misión. Se la voy a explicar de una vez en una hipnosis. Cuando usted era bebecita, su misión era servir de instrumento de amor para sus padres. Que le dieran alimento, que la vistieran, que le calmaran los dolores, que le hicieran dormir. Usted era el instrumento. Usted no tenía como misión ser abogada en ese momento. Cuando ya fue más jovencita, su misión era ir a la escuela y prepararse, estudiar. Su misión no era tener hijos en ese momento. ¿Qué quiere decir? Que la misión va cambiando acorde con la edad y acorde con lo que va sucediendo. ¿Cuál es la misión de un astillero? Al principio recibir los camiones con la materia prima. Sí, después Después transformamos. marcar la entrada de los soldadores, de los que van a cortar el metal, de los que van. Después botar el barco al mar, o sea que la función es muy compleja. Se lo pongo más fácil. Alguien que está con un pito, vestido con pantaloneta, bermudas, a la orilla de una piscina, mojado. Me dice, Aurelio, ¿cuál es mi misión? Y es facilísimo, Nada. entrenador de natación. No, nadar no, porque tiene un pito. Okay, listo. Y Sí. viene. Entonces, uno, usted entrenador de natación. Aurelio, ¿cómo adivinaste? Ah, me lo contó un pajarito. Luego otro. Está en el velódromo, también con una cosa de estas y también con un cronómetro. Y yo veo que en la pista hay personas dando vuelta a una bicicleta. Entrenador de ciclismo. Ábrele, ¿cuál es la misión? Entrenador de ciclismo. Veo otra persona que tiene un estetoscopio aquí colgando, posiblemente una jeringa en la mano. Ábrele, que no adivines cuál es mi misión. Velar por la salud de los demás. Bueno, y si yo soy abogada y trabajo en propiedad horizontal, entonces, ¿cuál sería mi ¿Cuál? misión? Le pague poquitos problemas, los tiene que Por resolver en una propiedad horizontal. eso, pero si ya, por ejemplo, en este momento no estamos siendo felices haciendo eso, claro, es muy fácil decir, cambie de Ah, no, que. profesión. No, por un momento, una cosa es que no esté feliz y Okay. otra cosa es que no sea su misión. Yo veo ese hombre con ese taladro neumático ahí en la calle rompiendo el pavimento, ta 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 ta. Y le pregunto, ¿estás feliz con lo que estás haciendo? No, Aurelio, yo no estoy feliz con lo que estoy haciendo. Pero ¿qué es tu trabajo? No, mi trabajo es esto, Aurelio. Y le temblaba la voz para hablarme porque no podía parar porque Sí, no supe. Entonces, una cosa es su misión, otra cosa es que le guste o no le guste. Pero usted está donde tiene que estar. y todos los seres humanos están donde tienen que estar siempre, dependiendo del momento de la vida. Por lo general, sí. De todos los momentos de la vida aprendemos. Bueno, eso es cierto. De todos. Y de todos los momentos de la vida los pueden utilizar en el plano espiritual, asumiendo que eso existe, para hacernos. ¿Y tú crees que eso existe? Ahí sí me preguntaste. Y como me preguntaste así tan directo, tengo que ser muy sincero. Pues sí, claro, esa es la idea. Uno, soy una persona sumamente racional. Te muestro mis libros. Sumamente racional. Estos son algunos de mis libros. No te los traigo todos, pero Sí, son sí, sí. algunos. Aquí tengo más. Le llevo más. Le llevo más. A usted, acá ya mirando. Aurelio Mejía, todo un pionero en electrónica. Y hay más libros. Entonces soy una persona que soy con los pies en el suelo, por la física, por la electrónica. Dos, Los pies en el suelo y tu energía, ¿dónde está? Soy ateo. Eso me importa. Tres, estudié con franciscanos, colegio, Y los y ateos. tengo cura en la familia. Pues tuve, ya murió, sacerdote jesuita y monja. Y abuelos, por un lado, que eran rezanderos del rosario todas las noches, y yo vivía con ellos. Entonces me tenía que aguantar que pasara toda la camándula para poder ir a jugar. A las 5 de la tarde. Esa es, ese soy yo.
Y me cuestiono. Si me preguntan, Aurelio, ¿usted hubiera querido nacer? ¿Para qué? En la nada estaba, nada era, nada me dolía, no tenía que madrugar, no tendría que atender personas que administraran propiedad raíz. Entonces, ¿para qué me sacaron de esa nada? Aurelio, ¿usted está de acuerdo con la reencarnación? Menos todavía. Si no estoy de acuerdo con el ser, mucho menos con que me digan, y es que usted vuelve, y vuelve, ¿y hasta cuándo? Bueno, entonces ya que estamos entrando en esa materia, como usted es una persona letrada y con una educación formal, o como esta, y yo también, para mí es muy difícil entender, y quizás no sea el momento de entender, ya creo que me da la pela, ya ni siquiera quiero entender, quiero saber entonces para dónde voy, porque cada día estoy más desorientada. Yo le digo, Viviana es mi socia hace 6 años, y ella conoce a profundidad mis mayores miedos, pesares o tristezas, y quizás también alegrías. Yo no entendía muchas cosas hace 10 años, yo incluso tomaba medicina psiquiátrica, porque yo sentía que me hablaban. Cuando usted es abogada, viene de una familia así igualita como la que usted está contando, ya se confesó, es que usted tiene el diablo adentro, vaya a misa, vaya a confiarse, ¿sí? Entonces uno simplemente dejó de decirle a la mamá qué es lo que sentía y los miedos que a uno le daban. De adulta empecé a sentir otra vez las voces, las cosas, ver cómo me suicidaba. Yo decía, ¿yo cómo me quiero suicidar? O sea, ¿en qué cabeza cabe? Yo tengo todo, yo soy una mujer feliz con lo que es mi vida. Pero sentir que te obligaban a hacer cosas, yo decía, no, venga. Entonces fui al psiquiatra, al psicólogo, tomaba medicina psiquiátrica y toda la cosa. El psicólogo me decía, ¿usted en qué momento tiene su mente en pausa? Yo le decía, es que eso se puede, mi mente nunca, nunca está en pausa, siempre está. Así está esta también. Entonces, claro, entonces soy abogada, soy dueña de la empresa, tengo varias especializaciones, etcétera. ¿Cierto? He viajado, etcétera. Cuando a mí ya llegan y me dicen, o me empiezan a pasar cosas que yo digo, pues puta, esto ya no es como de lado, venga a ver cómo es la cosa. Empiezo a no entender, sino como un borrego. Listo, ya no entendí, ya acepté. Pero entonces dígame, pues yo sé que es a las buenas o a las malas, pero a las malas no me gustan. Entonces dígame qué tengo que hacer. Entonces tengo que, siento cosas, por ejemplo, Viviana me dice, ¿vos qué percepción tenés de tal cosa? Tan. Sí, así fue, o así salió, o así es. Hay personas que me buscan y me dicen, ven, tengo esto, ¿vos qué ves? Y empiezo a hablarles de su vida, y empiezo a hablarles de cosas, y la gente se queda, ¿usted cómo hizo para saber eso? Y yo le digo, no sé cómo hizo para saber eso. Percepción extrasensorial. Exacto. Entonces, ese quizás es el motivo por el cual yo estoy aquí. A mí su teléfono me lo dieron la semana pasada. Y yo dije, ese señor me va a atender la semana entrante. Yo llamé a tu secretaria y me dijo, no, no hay cita, sino hasta noviembre. Yo le dije, pues qué bien, que yo sé que hay cita para la semana entrante. Me dijo, ay, sí, ve, el martes a las 9 de la mañana. ¿Es bruja? Sí. Entonces eso es una cosa muy difícil. Bueno, espere que yo pongo aquí para irlo mostrando. Ay, bueno, está bien. Espera, yo le pido esto aquí. Porque a usted que no está dando. Sí. Igual que a mí. A ver, los libros míos. Estos dos estaban acá, te los paso. ¿Oh? Estos dos estaban acá. Esos dos están escritos, eso es escrito por mí, si alguien lo quiere comprar, se lo ve. Entonces seguimos. Bueno, entonces ya más o menos me estoy dando a entender la razón por la cual estoy aquí, que no es fácil hablar para mí de estos temas. Pues porque, por ejemplo, si yo me pongo a hablar muy durito de estos temas, todo el mundo va a decir, estás enloquecido. No, todo el mundo tampoco. Está bien que usted exagere, pero que usted se crea la exageración. Los chinos ni siquiera se dan cuenta que usted existe. Bueno, sí, es cierto. La sociedad que me rodea más cercana. La más cercana. Van a decir, esta fue compañera de la universidad mía, pero ¿cómo se le ocurre? ¿Pero usted de dónde salió? Mis papás, ¿te imaginas eso? ¿Mis papás qué van a decir? ¿Mis papás? ¡Ay! Me puse arrosudo. ¿Usted sí era Roberto y Carlos? Igualito. Es que mis papás. Mis plural. Papás. ¿Usted tiene dos papás? Sí, papá y mamá. Ah, entonces son padres, no papás. Ah, bueno. Bueno, mis padres. Sí. Mi papá y mi mamá, ¿qué diría? Porque suena mucho mejor mi papá y mi mamá. Ok, listo ya. Porque usted podría decir legalmente, mis mamás. Y su papá se tiene que aguantar el varillazo, porque lleva 10 años diciendo mis papás a su mamá. Yo llevo 39. Sí, bueno, mi papá y mi mamá, ¿qué dirían? ¿Sí me... ¿Por qué le recalco eso? ¿Por qué? Desde el punto de vista español de la Real Academia de la Lengua, está correcto lo que usted dijo. Correcto. Pero es que ese diccionario se escribió hace 50 años, cuando no se hablaba de la unión gay, y mucho menos la adopción gay. Ya eso lo van a tener que cambiar. Incluir, sí. Bueno. Entonces, eso es,
el meollo del asunto, el por qué me trae aquí. Porque yo a veces digo, yo trato de ser muy respetuosa cuando las personas me buscan. No, trato no, hágalo. Porque es que tratar es lo mismo que no hacer, según los abogados. Bueno, no, sí, la verdad soy muy respetuosa del otro. Muy respetuosa del otro, de la distancia que puedo tomar, de lo que te puedo decir. Entonces, cuando me llegan con estas cosas, yo empiezo a ver cosas que yo digo, ¿cómo le digo a esta que la violaron cuando tenía 5 años? ¿Cómo le va a tocar esa fibra que quizás ella ya no quiere recordar? Pero exacto, también es mi obligación, o me siento yo en la obligación de decir todo como me viene, porque si no, no estaría siendo transparente. No. Fabio Pulgarín, un compañero del grupo nuestro que ya murió. Digo compañero porque desde que yo empecé esto hace 24 años, se fue armando un semillero de personas que tenían dones, que hacíamos algo. Y Fabio era peluquero y tenía esos dones que tú tienes. Pero él estaba teniendo dificultades para manejar eso. Primero, le pasó lo que tú dijiste. Entonces él lo bloqueó para la gente, no lo decía. Pero cuando ya empezamos a formar este grupito que se fue creciendo, y le decían, ve, hay una persona que tiene tal dones. Y entonces me hablaron, hay una persona que a mí me motila y motila a mi familia y él tiene este don, eso que tú dices. Ay, yo lo quiero conocer. Dame la dirección en Envigada. Dame la dirección. Y yo me fui para allá. Y toqué el timbre, porque era un segundo piso. Toqué el timbre, pero vi que en la acera había una arañita pasando la acera. Y yo soy de los que se agarra a recoger la hormiguita, la arañita. Entonces me devolví a recoger la arañita para irla a poner a unas plantas que habían ahí. Pues en el segundo piso se asomó Fabio al balcón y me vio en todo ese proceso la arañita. Y me abrió la puerta. ¿Que había sido agricultor? Cuando me mandó a entrar, me dijo, vea, yo no atiendo sin cita. Yo soy peluquero y atiendo con citas. Pero qué curioso, no tenía en este momento cita. Segundo, lo vi a usted haciendo eso la arañita. Y me gustó. Por eso le abrí. Entonces ya empezó el tema. Y ya él me contaba después, porque después nos hicimos muy amigos, de que a él le pasaba lo mismo en el metro o en el bus y quería decirle a la gente lo que estaba viendo, hasta que vio que eso le traía problemas y no lo volvió a decir. Pero ya después en las terapias él me ayudaba mucho, a veces. Un ejemplo real, dicté la conferencia que yo dictaba cada rato, porque yo dictaba una conferencia cada primer domingo de mes en la biblioteca de Envigado y a veces ocasionalmente en algún otro sitio, en la Casa de la Cultura de Sabaneta, en el Cerro del Ángel, que es la Casa de la Cultura de Bello. Así ocasional, pero religioso cada primer domingo en Envigado. Y después de terminar la conferencia todo el día, se me arrima una señora con un niño y su mamá, o sea, abuela, hija, nieto. Ay, usted puede atender a mi nieto o a mi hijo. Y yo ya había terminado la conferencia, ya estaba cansado al final de la tarde. ¿Por qué? ¿Qué le pasa? No, es que yo creo que eso que usted explicó, espera un momentico, hagamos algo. Agarré el teléfono, puse el altavoz ahí delante de la señora y llamé a Fabio. Porque ya Fabio me ayudaba a distancia por el don que tenía. El don que tenía. Oye, Fabio, acabo de terminar la conferencia y estaba aquí con él, le conté. Te puedes conectar, a ver qué me ayudas. Espera, pues yo me relajo. Me dice, Aurelio, ¿qué es lo que ese niño tiene en la mano? Estoy tratando de ver y no he podido. Le miré la manito, la tenía empuñada, una moneda de 500. Fabio, es una moneda. Ah, bueno. Aurelio, ¿qué es lo que ese niño tiene en la boca? Estoy tratando de ver y no puedo, ¿qué es lo que tiene en la boca? Y resulta que el niño de los nervios se estaba comiendo el botón de la camisa. Así. Ok. Fabio, ¿es el botón de la camisa? Ah, bueno. Aurelio, ese niño está torcido. Y yo lo miraba y lo veía derechito. No, Fabio, ese niño está derecho.
Aurelio está torcido. Lo estoy viendo torcido. Fabio, pero lo tengo aquí al frente, lo estoy viendo, está derechito. No. Aurelio, pasale tu mano derecha, despacio, sin tocarlo, más o menos una pulgada de distancia, por el estómago. Pasale la mano despacio. Se la paso así despacio. Aurelio, ¿qué es esa chambonada? Tiene una cirugía, pero el que lo operó, hacete de cuenta, el que cose los costales en la Plaza Mercado. Mal cosida. Le levanto la camisa y efectivamente, lo que Fabio estaba diciendo. Sí, Fabio, es una cirugía. Preguntaba a la mamá que le sacaron. Señora, esto. Aurelio, yo estoy viendo el campo energético. Está torcido, ya no está donde es. Ah, bueno. Cuando ya se conectó físicamente, se conecta emocionalmente. Aurelio, estoy escuchando una algarabía. No, no, no. Como perros y gatos. El papá le pega unos castigos a ese niño que ni te lo imaginas. Y después de que lo castiga, se lo quiere ganar con regalos. Por la culpa. Y la mamá, que estoy yendo, y la abuela dice, sí, así es, así es. Fabio, que sí, que así es, me está diciendo la mamá. Bueno, Aurelio, trabajar eso, el perdón al papá. Ah, bueno, Fabio, gracias. Vení, Fabio, que murió de un paro respiratorio. Fabio murió de cáncer en la próstata. Pero él iba viendo todo. Él ya me iba diciendo. Aurelio, él veía el aura y la veía a distancia. No, te puedo contar llamadas que hice por el mismo estilo. Fabio, ya estoy bien. Aurelio, ya estoy viendo mi aura, sí, ya sabe. Él ya sabía que se iba, que se estaba apagando. Sí. Bueno. Pero ese es uno. Así como Fabio, ha habido otros también con sus dones. Y te voy a mostrar un don que tienen todos los niños íntegros. Me lo dijo mi alumna de Barcelona del curso de hipnosis, que hace lo que te voy a mostrar. Le enseñan a los niños a ver con los ojos cubiertos para mostrar que el cerebro no necesita los ojos. Pues los ojos es un instrumento, no estoy diciendo que no necesite, sí, sí, pero sí. Si no tiene los ojos, también puede ver. Se ¿cierto? Llama visión extrasensorial o okay. Extrasensorial. Entonces esa es como de las razones que tengo a revisar hoy. A mí sí me gustaría, no sé, si se pueda por intermedio de una hipnosis. Yo me he visto en otras vidas. Y eso me, no sé si me ayudaría a entender o a seguir adelante o a no sentirme tan sola en lo que me está pasando. Porque yo le digo a veces, es como estar un granito de arena en el Sahara. Yo no me puedo mirar, porque me siento sola y que yo veo a todo el mundo como igual, pero yo no estoy ahí. ¿Usted sabe cómo es la arena del desierto que ya mencionó, un granito de arena del Sahara? Sí, eso es como... Eso es menuditico. ¿Ya la conoce? No, yo no. Yo la tengo aquí. Yo sí, del Sahara. Aquí la tengo. Listo. 3. ¿Tristezas hay? Sí. Ahí se abrió los ojos. Muchas tristezas. Porque me siento muy perdida. Me siento muy perdida. Entonces yo le ayudo a buscar. Usted busca por allá, yo busco por allá. El que primero le encuentre y se venga. Ahí, alza la mano. Me siento muy perdida. 5. Siento que tengo muchas responsabilidades. Muchas. Siento que tengo muchas responsabilidades. 6. Rabias, enojos. No. Culpas. No. Ni odio, yo no. Complejos. No, no, nunca he podido sentir eso. Tengo... Listo. 7. Más. Un tema familiar. A mí sí me gustaría entender
porque yo soy tan distinta a mis hermanos y a mis papás. O sea, mi forma de pensar es absolutamente diferente, sabiendo que nos educaron igual. Pienso distinto en mi familia. Actúo distinto, pienso distinto, llevo de una forma completamente distinta los negocios. Incluso me salí de los negocios familiares siendo consciente de que perdía mucha plata, pero alcancé más tranquilidad quizás. Y yo eso, yo digo, pero ¿por qué tan raro? Yo soy la menor de cuatro. Si a todos nos educaron igual, ¿por qué yo...? Yo no veo el punto de vista que ellos ven. Soy la menor de cuatro hermanos. Sí. O sea, me entiendo mil veces mejor con Viviana, por ejemplo, para hacer negocios que con mi propio, que con mis propios hermanos. Entonces, me parece muy particular. ¿Y Viviana? ¿Por qué particular? Porque si a los todos nos educaron de la misma forma. Sí, vea. Y tienen el negocio familiar. Este es un horno. Y tenemos el negocio familiar. Este es un horno. He colocado en el horno apagado, lógico. Ahora lo prendo. Una cajita de mantequilla. He colocado un coco. El coco. He colocado arroz. He colocado unas papas. Prendí el horno. Es el mismo horno. Es la misma electricidad. Pero los elementos son distintos. Lógico, esta mantequilla al momentico está toda derretida. Ustedes son espíritus distintos, sí, que vinieron a cumplir un proceso. Se lo pongo diferente, ya más real. Dante Alighieri llamó a esto la Divina Comedia. Porque él se dio cuenta de eso. Aquí venimos los espíritus es a actuar, sí, como comediantes. La Divina Comedia es el mismo escenario, es el mismo telón, es el mismo director, pero traemos libretos distintos según el papel que usted va a desempeñar en esa comedia. Eso es lo que quiero saber. Eso es. Entonces sí, no es que porque se cocinaron en el mismo útero, que porque van a pensar, empezando porque fueron concebidos en momentos distintos. Sí. Ábrelo, ¿y eso qué tiene que ver? Se lo voy a explicar facilísimo, no tengo que gastar neuronas para eso. Yo te lo voy a explicar como lo explicaría mi hermano mayor. Hágale pues. Ana, te voy a dar la explicación de cómo fue que todos nacimos en esta familia. Cuando mi papá y mi mamá se casaron con amor, lo cual es falso porque se casaron con una regla. A mí me hicieron con mucho amor, o sea, él que es el mayor. Pa Mari, que es mi segunda hermana, todavía alcanzaba el amor y la tuvieron y eran felices. Pa Jorge, que es el tercero, había un poquito más y todavía amor. Pero yo le voy a decir la verdad, no me ponga triste por lo que le voy a decir. Pero la cuarta es un escupitazo de la vida. Y así resumimos cómo tú naciste. Pero él no te explicó, yo sí te lo voy a explicar. Bueno. ¿Qué son las mareas? Imagina que este es el mar. Y que esto es un mantel. ¿Qué sucede si yo agarro el mantel por el centro y lo levanto? Asumiendo que esto es una mesa. El mantel se recoge en los bordes, en la medida en que yo levante del centro. Si suelto, el mantel vuelve otra vez y se expande en los bordes. Esas son las mareas. Aurelio, ¿y quién jala el mar del centro? La luna. La luna es un gran imán, igual que la Tierra es otro imán. Lógico, la Tierra es más potente que la luna, pero es otro imán. Entonces, cuando la luna está aquí, atrae el océano y lo levanta ligeramente. Puede que a vista no le veamos levantar, pero en semejante masa tan grande, cualquier cosa que levante recoge los bordes. Marea baja. Cuando la luna pasa, ya lo suelta y se produce marea alta. Vuelve y sube. Esas son las mareas. Y eso influye en la vida que hay en las playas, en los bordes. Sí. Ahí se producen cangrejos, porque los cangrejos aprovechan las mareas. Bueno, ¿y eso qué tiene que ver con nosotros, Aurelio? Mucho. Usted fue concebida en agua. Sí, soy cáncer. Y tiene los efectos de la luna. Y voy a poner solamente la luna, pero en realidad todos los astros influyen en nosotros, que se lo voy a mostrar luego. Pero por ahora empiezo con la luna, porque me voy a basar en las mareas.
La molécula o la célula en su gran parte es agua y tiene un núcleo nadando en esa agua. Por lo tanto, también siente la acción de la luna. Aurelio, pues que eso es imperceptible, imperceptible a los humanos. ¿Viste esta arañita aquí? No, mírala. ¿La arañita? Mírala acá, mi mano. Aurelio, en el aire. Mírala. Pues ya que se va para las plantas de allí. Y hablando de eso, yo la saco allá las plantas. ¿Sí vio? Entonces me esperan porque yo le salgo la mirada a la niña. Así es. Hasta una simple hormiga he sacado del supermercado cuando lo he visto allá caminando por la estantería. Una hormiguita. Yo tengo una idea. Y le pido permiso al portero, señores, déjenme salir por aquí porque es que necesito salvar a esta hormiguita. Y me vuelve a dejar entrar. Entonces, ¿en qué veníamos? Ah, en eso. La célula, agua. Entonces, recibe la acción de la luna. Ahora le dicen, ¿qué afecta? Muy fácil. Los campesinos se habían dado cuenta de eso hace mucho tiempo y ellos sembraban en luna menguante. Uh-huh. En creciente no sembraban, porque se dieron cuenta que las plantas nacían diferente y a lo mejor no daban cosecha. Observaron que la acción de la luna era importante en la célula vegetal de la semilla. Sí, cierto. Listo. Pero eso ya lo enseñaba eso. Y usted escuchó decir, no le haga caso, que es muy lunático. Así. Listo. Ahora vámonos al resto de astros. Resulta que la Tierra no está quieta en el universo. Está girando en una espiral de una galaxia. Girando. O sea que está recibiendo la acción de todos esos planetas que están alrededor y de los agujeros negros. Y además la acción de otras galaxias. ¿Y eso en qué afecta? Póngale cuidado. Esta es la Tierra. Y la voy a poner en el espacio. Y observe lo que va a suceder. En este momento la Tierra está pasando por estas coordenadas cósmicas. Y cosa curiosa. Todos los niños, pues en su gran mayoría, que nacen en este momento, nacen con una aptitud especial por tallar el mármol, la piedra. Y tenemos las grandes esculturas en Roma, en Grecia y en muchas partes del mundo. Al mismo tiempo, mire las esculturas, parecen personas, pero es piedra. La Tierra sigue en su viaje cósmico. Y cuando está pasando por aquí, los niños empiezan a nacer con una habilidad especial por la pintura. Y tenemos en todo el mundo los grandes pintores del Renacimiento. Uh-huh. Pero en todo el mundo. Pinturas que parecen fotografías. Un manejo del color y de la sombra increíble. ¡Wow! La Tierra sigue en su viaje. Y qué curioso. Los niños que están naciendo aquí, aptitud especial por la música clásica. Y tenemos los grandes músicos contemporáneos. Beethoven, Mozart, Chopin, Vivaldi, Händel, Tchaikovsky, en todos los países. Curioso. Aurelio, ¿y qué más? En este momento la Tierra está pasando por unas coordenadas y los niños están naciendo con aptitudes especiales por la lógica. Por la lógica. Aplicación de la lógica. Uh-huh. Y también rechazan la autoridad impuesta. Es que soy su papá y me tiene que obedecer. No le diga a un niño índigo eso. Porque si usted le dice a un niño índigo, me tiene que obedecer, lo perdió.
se le fue en contra. Al niño índigo hay que enseñarle con base a lógica. Explicarle. Si él lo entiende, lo acepta y no lo cuestiona. Pero no comete el error de decirle, es que me tiene que obedecer. Esos son los niños de esta época. Los de mañana no sé cómo van a ser, pero los de esta son niños índigos o niños cristal. Uh-huh. Aquí tiene el resultado. Tecnología. Bueno, eso en cuanto al entorno que moldea tu conducta, moldea tus sentimientos, moldea. Eso ya le han descubierto los antiguos hace rato cuando el famoso horóscopo. Uh-huh. ¿Qué planeta estaba regente? ¿Cuál estaba ascendente? ¿Cuál estaba descendiendo? Y ya personas que se habían dedicado a analizar habían elaborado esas tablas. Eso en cuanto al cuerpo físico, que es el instrumento a través del cual se manifiesta el espíritu. Sí. Porque viene la pregunta, ¿somos cuerpo físico con principio vital o somos principio vital con cuerpo físico? Somos principio vital. Exacto. Pues eso creo yo también. Eso creo yo también. Sí, estamos hablando aquí. De que somos un principio vital que en este momento tiene un cuerpo. Para es que hacer es un motor, simplemente su papel en la Divina Comedia. Exactamente. Simplemente te lleva. Pero hay que tratarlo bien para que te lleve bien. O sea que estamos aquí, debemos aceptar que estamos aquí, aunque yo no esté de acuerdo con eso, como ya lo dije. Sí. Eso es tu tema, pues. Eso. Entonces sigamos. ¿Y a qué vino ese? Ah, que estamos hablando de que todos somos distintos y que ya a mí sí me gustaría saber el por qué. Ah, eso es lo que yo te dije. ¿Qué papel juego en la familia en la que nací? Fueron concebidos en momentos distintos. Ah, sí, que no podemos ser iguales. Eso yo lo tengo pues claro, sí, claro. Eso está bien, pero sí me gustaría saber. Si yo, al igual que tú, pienso que somos principio vital, entonces, ¿por qué escogí este cuerpo, esta familia? ¿Por qué? ¿Para qué? Ni siquiera el por qué, sino para qué. Ah, aclaraste. Sí, siquiera aclaraste tú y no lo hice yo. Sí. Porque ya te lo iba a aclarar. Sino el para qué. Porque lo que he hecho, que la salida más fácil también la tengo clara, es alejarme. ¿Para qué? Para que no me vea la cine. Ahí lo tienes. ¿Por qué? ¿Para qué? Exactamente. El para qué. Ábrele, ¿qué es eso? Eso ya pasó. Se lo explico con esto. Como puedes ver, aquí hay un cuaderno, mostrémoslo en la película, cuyas hojas de la izquierda están ya todas escritas. Sí, ya no puedo hacer nada. Ya está todo escrito, y eso se llama pasado. No podemos borrar nada. Ya fue. Como puedes observar, en el centro hay un lapicero, un lápiz, que es el que escribe, se llama presente. Y observarás que a la derecha la hoja está en blanco, sin escribir. Se llama futuro. La hoja de la izquierda, el pasado, tiene los porqués. Uh-huh. ¿Por qué nací ahí en esa familia? ¿Por qué nací enfermo? ¿Por qué nací ciego? ¿Por qué me casé con una persona? La de la izquierda. Pero eso no resuelve nada. Es para. La hoja de la derecha representa el para qué. ¿Para qué me sucedió eso? ¿Qué debía aprender? ¿Qué debía reparar? ¿Para qué me pusieron con esa familia? ¿Qué tengo que reparar con esa familia? Exactamente. Le cuento casos que me han tocado aquí en las hipnosis reales. Me llega una señora de Amagá. Y sentada me decía, don Aurelio, a mí no me da pena decírselo. Le lo digo una vez, no quiero a mi hijo. No sé por qué me castigaron. Si me lo reciben pues en alguna institución lo entrego. Porque el hijo era anormal. Y ahí enojada echaba pestes. Y no me da pena. Ah, bueno. Vamos a hacer la hipnosis. Se va a una supuesta vida pasada en la que es hombre, una época vieja, ciego,
pero tranquila que su papá está pendiente de él. No eso, sino hablar maravillas de su papá. Mi papá me mima, mi papá me lleva, mi papá me trea, mi papá me ama. ¡Todo! Bueno, vamos al final de esa vida. Ya está. ¿Vas a la luz? Sí, voy a la luz. Don Aurelio, despiérteme ya. Ya, me quiero ir. Despiérteme ya. ¿Qué pasa? No, me estoy dando cuenta que mi papá es mi hijo. Y ya mismo lo voy a ir a abrazar. Despiérteme ya, no quiero seguir. Y la tuve que sacar del trance. Y se despidió rapidito para Magá, que iba a ir a abrazar a ese hijo. Se dio cuenta que el papá de esa vida era el hijo en la actual. El universo puso los papeles invertidos a ver qué pasaba. Qué maravilloso. Esa es una. Y como ese he tenido cantidad de casos. Otro, que también me tocó. Es que parece que mi bebé me odiara. Apenas tiene un año, 6 meses, no recuerdo cuánto. Es como si me odiara. Me muerde, me hace doler los pezones. Me despierta a medianoche llorando. No me deja tener vida. Parece que fuéramos enemigos. O sea, para la hipnosis. ¿Qué? No, es una época vieja, es el viejo este americano. Soy hombre. ¿Y qué haces? Robo en los caminos, asalto, violo, mato. Y también violo. Y hago esas cosas. Y violamos una mujer y la matamos. Ok. Ahora vete al final y observa si esa mujer le encuentra. Es mi hijo. Es mi hijo. Allá le quité la vida y aquí se la tengo que devolver. Allá lo traté con desamor y aquí lo tengo que tratar con amor. La compensación. La ley de la compensación. La ley del karma que llaman los orientales. O sea, todo tiene una razón de ser. Exactamente. Y por eso estoy aquí, porque quiero saber. Quizás eso me ayude a estar más tranquila de pronto. Aquí llevas unos libros de una persona francés que estudió todo esto. Parece que el primero hubiera sido Brian Weiss, pero no, no fue Brian Weiss. Este es Brian Weiss. ¿Está mal? Aquí tienes Brian Weiss. El médico norteamericano, psiquiatra. A través del tiempo. Sí, no, y muchas vidas, muchos sabios, escribió varios libros. Este me lo dedicó. Esa es la firma de él. Para Aurelio, con cariño, Brian Weiss. Y gracias a Weiss, todo esto se habla ya en el mundo, se abrió. Sí. Pero resulta que este francés, este es el seudónimo, el nombre real, Hipólito Rivail. Este es el seudónimo, Allan Kardec. Ya había hablado de lo mismo hace 150 años. También la tengo clara, esto no es porque ahora estamos de moda, pues. Sí. No estamos de moda, simplemente. Entonces, nos están llamando justicia, al despertar. La justicia divina. Pues, Allan Kardec, escribió este libro donde cuenta lo mismo que yo hago ahí. Él ya lo cuenta aquí hace 150 años. Entonces, miremos lo de la ley de la compensación, la ley del karma. Casos, porque él aquí puso cantidad de casos. Sí. Pero observe el título del libro, El cielo y el infierno. Bueno, cierra los ojos. Ajá. Que vamos a comenzar con un ejercicio probatorio para determinar tu sensibilidad al trance. Es un ejercicio de imaginación, pensamientos y recuerdos. Mientras yo cuento de 1 a 5, piensa en una cosa de tu vida que te haya marcado. Cualquiera. Lo que llegue a tu mente. Un recuerdo. Un sentimiento. Al llegar a 5, voy a tocar tu frente así y quiero que me digas eso que imaginas.
Uno. Dos. Tres. Puede ser algo triste. Si era de día o de noche. Cuatro. Recuérdalo. Siéntelo. Cinco. La pérdida de mi primer hijo. Vamos a ese momento. Tenía, no sabía que estaba en embarazo, tenía, me tuvieron que operar de urgencia porque tenía un cuerpo lúteo sangrante y perdí más de 1,5 litros de sangre, y ahí se dieron cuenta en la mitad de la cirugía que estaba en embarazo. Luego el bebé siguió vivo 20 días más, un mes más, y luego me tuvieron que hacer otra cirugía para hacerme un legrado. Fue un momento doloroso, triste, porque no entendía si yo tenía todas las posibilidades de tener un hijo, no me lo estaban dando. Y tantos niños que nacían en un hogar que no los amaban. Entonces, ¿por qué me quitaban la posibilidad de tenerlo? ¿O que venía a enseñarte él? Sí, pero en ese momento no era ni lo que pensaba, era solamente pensaba, ¿pero por qué? Si el universo siempre me ha dado todo y siempre he sido consentida, ¿por qué no me, por qué me castiga? Exacto, ¿por qué me castiga? Mm. Te lo voy a explicar con un ejemplo. En una prisión había dos presos compartiendo celda. Tenían condenas diferentes. Ya se habían hecho muy amigos. Compartían todas sus cuitas. Y un día llegó una carta del Ministerio de Prisiones autorizando la libertad de Óscar. Eduardo, al enterarse, hizo todo lo posible por impedirlo, que le entregaran esa orden de libertad. Quería que Óscar estuviera más tiempo con él. Yo pregunto, ¿Eduardo estaba haciendo bien? No, estaba siendo egoísta. Egoísta. ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo, que he sido un preso tan bueno? ¿Por qué me castigan quitándome la compañía? ¿Por qué no poner ese bebé a que tenga una vida material conmigo? Que tenga que ir a la escuela, que tenga que sufrir dolor de muelas. Que a lo mejor el día de mañana se enamore y la novia no le corresponda. Que un asaltante de esos locos que hay en centros comerciales dispare y él quede minusválido. Tantas cosas que pueden suceder. Yo quiero que él esté conmigo acá, pasando las buenas y las malas que yo paso. No. Yo quiero que él esté conmigo acá para cuidarlo, amarlo, protegerlo. Ajá. ¿Y tú piensas que ese pollito no va a crecer y que mamá gallina sí, ya no puede estar con él? Mimarlo, cuidarlo, darle el maíz y el trigo. Eso no va a ser así por siempre. Sí, sí. Entonces imagina las burlas de sus compañeritos cuando la mamá esté allá pendiente de él hasta para ir al baño ya él con 15 años. Cambie el parlamento, que usted sabe que eso no corresponde con la realidad.
más que por él, era por usted. Pero vamos a mirar el que opina. Aurelio, ¿cómo es la comunicación? Es a través de la mente y te voy a mostrar cómo. Vamos a hacer un ejercicio. Te voy a hacer algunas preguntas y me respondes con la mente. ¿Cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? ¿Dónde naciste? ¿Eres abogada? ¿Cuántos hijos tienes? Ahora sí te pregunto y me respondes. ¿A tu mente llegaron las respuestas? Sí. Perfecto. Así va a llegar la respuesta del bebé. Pregúntale si va a ser niño o niña. Y pregúntale cómo se hubiera querido llamar. Y pregúntale a qué venía él en esa misión tan corta. Y lo que pensaste son las respuestas. ¿Qué te dijo? Se llamaba Sofía. Me dijo que venía a enseñarme que las cosas no son en los tiempos que yo quiero, sino que hay un tiempo destinado para todo. Pregúntale que si ella va a estar otra vez contigo, o está. No. Perfecto. Pregúntale qué le quiere mandar decir a sus hermanitas. Les dice como tienen un privilegio muy grande porque tienen unos dones muy especiales. Pero a ellos sí los cuida, porque veo como una chispita encima de la cabeza de cada uno de ellos. Perfecto. Sofía, tu mamá quería saber algo cuando vino aquí. ¿Qué, cuál era su misión? ¿Se lo puedes decir? No, pues me muestra como la palabra que se me viene es como amar, amor. Exacto, eso viniste, a dar amor. Lo que te decía la canción, dar amor en la relación con los demás. Pregúntale a Sofía con quién más está. No, es que veo como una película. Es como... Yo perdí dos hijos más. Son tres de cinco. Pregúntale que si están ahí. Sí, están, pero brillan menos, la verdad. Y veo como una película que se devuelve acelerada. Perfecto. Vamos a ver a dónde te va a llevar. Al universo. Perfecto. Vas describiendo todo porque va a ser muy bonita la experiencia. Empezó como a devolverse una película súper rápido, como cuando tú la retrocedes, y me llevó como ¡pah!, una explosión. Hizo una explosión en el universo y lo único que veo son estrellas. Perfecto. Vamos a ver si es que vienes de una de esas estrellas, de uno de esos lugares del universo. Sí, pero lo único que veo es como luz, o sea, no hay cuerpos. Ayer es energía. Conformados, exactamente, son luces. Pero es una sociedad, pues, o sea, está constituida como sociedad, pero veo es como que vuelan, como que tienen ciertas formas, pero no así como la que nosotros tenemos. Maravilloso, es bonito describir esa vida, esa experiencia. Vívela. Y describe todos los detalles que más puedas.
veo como si fuera un manantial, pero veo como si fueran estrellitas que caen como si fueran simulación de agua. Veo armonía, veo como, no sé, pues me lleva inmediatamente como a Grecia, como cuando se hacían alrededor del ágora a hablar y a enseñar, es lo que veo en este momento y veo como la energía, tiene que ser como de la realeza porque tienen como una corona o algo, pues como un aura, sí, como una corona, como si hubieran plantas, pero no son plantas, son brillan. Y veo eso y en paralelo veo como Grecia, como, sí, como el ágora alrededor de, pero de una fuente. Y veo a personas vestidas como en Grecia, con la túnica, con. Tienen que ser de la realeza o algo porque tienen como coronas, flores o algo. Impartiendo conocimiento. Y es tranquilo, es con amor, con dulzura. Se ve demasiado bonito. Cae como el agua a un pozo y se va y se pierde en el infinito y veo como riega el universo. Como un paraíso. Y veo en paralelo, sigo viendo a Grecia. Eso es lo que veo, muchas sonrisas, mucha paz, tranquilidad, armonía, amor. Encuentra allí las respuestas a las dudas que trajiste. Encuentra todas las respuestas. Y retira las tristezas. Ya no las necesitas. No, no siento tristeza. Perfecto. Ana Lucía decía que estaba perdida. Búscala y encuéntrala. Lo que siento ahora es como angustia, como un vacío aquí, como si alguien o algo hubiera llegado y lo hubiera arrancado. Perfecto, vamos hasta allá para entender qué fue lo que pasó. Es como si una energía negativa hubiera llegado a dañar todo lo bonito que te acabo de describir, como si lo hubiera arrancado de, mejor dicho, lo desapareció. Ya eso bonito que veo en el universo, porque sigo viendo el universo lleno de estrellas, de planetas, de cosas que brillan, ya no está. Destruyeron la casa. Como si esa estrella que yo estaba viendo, todo lo que te estaba describiendo, que era el manantial, que vaciaba en el universo paz, amor, armonía, tranquilidad, llegó como una sombra o algo, simplemente lo destruyó. Y ya no está. Sigo viendo a Grecia, pero ya no en el mismo plano, sino que aquí estaba como la estrella de la que te estaba hablando ahora, donde se veía el manantial de luz así que caía Trum. Y como se derramó en el universo, cayó a Grecia. Y ahí en ese manantial que yo te hablaba de Grecia, mostraba como que quedó ahí lo poquito que pudo haber quedado de esa estrella, quedó ahí, en ese manantial. O sea, si lo cogió, lo cogió. Ese es el agua que hay, ese es el agua que brota desde el universo, de paz, armonía, fe, tranquilidad. Quedó ahí. Pero esta estrella ya no está, ya no existe, ya la destruyeron. En el universo muchas moradas hay, millones de millones de estrellas. En el universo es bien sabido hay agujeros negros que absorben, pero igual lo que tragan por un lado, luego lo crean por otro. Son túneles de energía. Pues parece ser que me llevaron al túnel de energía de Grecia, porque ya veo a una niña pequeña corriendo alrededor de esa fuente que te hablaba. Y como con una diademita, una coronita de flores o algo.
presumo que soy yo. Que soy yo, que cuando la energía negativa llegó a llevarse esa estrella a mi hogar, pues alcancé a bajar por el agua y caí ahí, en esa otra. Pues ya te estás encontrando. Sigue encontrando todo lo que falta hasta que estés completa. Es que ya no puedo ver más porque ya la razón dice, ¿será que te estás inventando todo lo que estás diciendo? Sí, eso es cierto. ¿Por qué vamos a negarlo si es cierto? Entonces ya ahí como que quedó en pausa, o sea, le puse pausa a la película. Perfecto. ¿Y acaso no es la razón la que también me hace sentir mal? Entonces, ¿qué problema hay que la razón me haga sentir bien? Porque puede crear falsas expectativas. Y también crea falsas negativas. Igual. Recuerda que en el universo nada es arriba, nada es abajo. Nada es a la izquierda, nada es a la derecha. ¿Acaso no son mis pensamientos los que me hacen sentir mal cuando pienso negativamente? Y eso no es imaginario, claro que es imaginario, son pensamientos. Tanto que el filósofo dijo, pienso, luego existo. Y el otro dijo, estoy convencido de que nada sé. Es lo único que sé. El otro día iba en una canoa y yo llevaba un remo, pero yo no estaba remando. Simplemente saqué el remo y lo puse en el agua. Y el que estaba conduciendo la canoa, remando, me dijo, Aurelio, levanta tu remo, no pongas resistencia. Si quieres que lleguemos a donde vamos. Y le entendí, levanté el remo, no puse resistencia, dejé fluir. Ahora ve profundo a otro momento en el que te sentiste mal con alguien o contigo. Puede ser un momento triste. Puede ser un miedo, puede ser cuando eras niña. Todos tenemos momentos tristes, o usted no tiene. No muchos. Ah, bueno, eso quiere decir que hay pocos. Lo cual significa, según Sócrates, que sí hay. Esa es la lógica. Entonces háblame de ese momento. No son momentos, pueden ser situaciones donde me siento triste que nos traten mal, que no valoren las cosas que hacemos, nuestro trabajo, nuestra empresa, que por más que uno haga... Listo, no, es que ya dijo la palabra clave, que no valoren, ya, ahí está la magia, ahí está la palabra. Y te lo voy a explicar con un ejemplo. Aurelio, ¿usted por qué le dio tanta importancia cuando yo dije, es que no valoran? Vea, en el centro comercial El Hueco, uno de los comerciantes se inventó una estrategia maravillosa para vender. Puso en la acera del local, en la vereda, en la banqueta, unos canastos con mercancía diversa, cosméticos, juguetes, herramientas. Y un aviso que decía, todo a mitad de precio hasta agotar existencias. La gente que pasaba y yo estaba ahí mirando, wow, mitad de precio. Hacían fila para comprar. Al otro día, el comerciante del lado
viendo que su vecino había tenido tanto éxito con la estrategia, se inventó otra mejor que esa. Aurelio, ¿y es posible otra mejor que esa? Toda mitad de precio, sí. Él dijo, pague una y lleve dos. Aurelio, pague una y lleve dos. Pues es lo mismo del vecino, mitad de precio. No, no es lo mismo. El vecino vendía una pieza a mitad de precio. Este vendía dos a mitad de precio. O sea, pague una completa y lleve dos. Aventajó al vecino. Estaba vendiendo dos piezas al mismo tiempo que el otro apenas vendía una. ¡Wow! Pues ya se pasaron para acá y hacían fila. Al otro día vi que el comerciante vecino del otro lado se inventó otra estrategia. Puso afuera canastos con mercancía diversa, cosméticos, juguetes, herramientas, y puso un aviso que no te imaginas. La fila daba la vuelta por toda la manzana. ¿Y cuál fue la estrategia? Puso un aviso que decía, ponga usted el precio, valore usted la mercancía. Pasé a la semana y había un aviso que decía, cerrado por quiebra. Lógico. Iban a poner el valor real de la mercancía. ¿Quién es tan bobo sabiendo que el aviso estaba diciendo, ponga usted el precio y lléveselo? Me hiciste acordar cuando dijiste, es que no valoran lo que yo hago. Yo pregunto, ¿quién tiene que poner el precio? ¿Ellos o usted? Nosotros. Exacto. Está bien que usted ponga todo a mitad de precio, pero es usted la que pone el precio. Después no los paga. Después salimos muy costosas para todo lo que hacemos. Entonces es mejor salir costosas que no salir quebradas, decía mi abuelo. Mi abuelo decía, es mejor que digan, aquí salió que no, aquí se quebró. Pero es que no he terminado la historia. La historia no termina ahí. Falta otro. De ahí me fui para el Centro Comercial Santa Fe. Y caminando por los pasillos, ¡wow! Había un almacén donde había fila para comprar. Me dio curiosidad. Y entré. Y vi exactamente la misma mercancía que estaba en el hueco. Pero aquí estaba colocada en bonitas estanterías, bonita iluminación. Los precios ni te imaginan, 3 o 4 veces más caro. La misma herramienta, el mismo juguete, el mismo cosmético. Y le puse conversación a alguien que estaba comprando. Le dije, señor, ¿a usted le gusta comprar aquí? Me dijo, sí, a mí me gusta. Todo lo que he comprado aquí me ha salido excelente. Tengo cosas compradas hace 10 años, todavía como nuevas. Es que lo que a uno le cuesta, tiene que cuidarlo. Y yo lo cuido. Contrario a los que compraron el hueco, yo les pregunté, ¿le ha salido bueno? ¡Bueno! Eso es desechable, eso es chatarra. Claro, lo compraron tan barato que no lo cuidaban. Lo trataban como violín prestado. En cambio, los que estaban comprando en Santa Fe, sí lo cuidaban. Esa es la diferencia. Y es el mismo producto. Y es el mismo producto. Entonces, si no te valoras y dejas que el otro ponga el precio, lógico, tienes que entregar acorde con ese precio que ellos pusieron. Ya no puedes dar todo de ti. Ya tienes que repartir tu tiempo en otros lugares para ver cómo consigues por lo menos tu sueldo. Y lógico, ya estás trabajando mal. Y por consiguiente ya te van a recomendar más. No, esa gente no sirve. Uno lo llama y no la encuentran. Dice que están en otra obra, que están en otro edificio. Ni ponen cuidado lo que uno les dice. Claro, es que tú dejaste que yo pusiera el precio. Tú ya no vales casi nada. Mi abuelo decía, es preferible que atiendas bien administrado una sola obra y que te paguen bien, que 5 que te paguen mal y te traten mal. Porque lógico, al tratar
de trabajar a ese tan bajo precio, no vas a poder dar calidad. Entonces vas a tener encima un montón de gente quejándose. Y no vas a tener tiempo de esparcimiento, tiempo para ti. Ahora voy a contar de 1 a 5 y deja que tu mente profunda te lleve a otro momento. 1, 2, tu mente profunda te lleva, no hay límites, tú eres espíritu. 3, 4, 5. Y le voy a poner otro ejemplo. Diagonal al éxito de Colombia con la 65, con la 66. Enseguida al centro comercial Carrusel. Hay varios locales que venden pasteles, que venden empanadas. Cositas diversas. Pero hay uno que vende pastelería. No recuerdo, su nombre es algo así como Migú. Le digo que usted tiene que hacer fila. Le digo que se va a encontrar allá afuera un vigilante de seguridad, un policía, cuidando la fila. En cambio, mire los locales vacíos y no hay nadie. Los vecinos, no hay nadie en los vecinos. Abrele porque están haciendo fila y tiene que poner policía para controlarla. Aquí en la 66, diagonal éxito. No es porque están vendiendo barato las tortas, los pasteles, los panes. No. Compare precios y verá que está más barato lo de los lados. Calidad. Y cuando es calidad, la gente paga. Y no recate el precio. Ahora vuelvo a contar de 1 a 5 a ver a dónde te lleva la mente. 1, 2, 3, 4, 5. Y voy con el otro ejemplo. Mi tío, Luis Eduardo Mesa Velázquez, abogado, penalista, profesor de Derecho Penal Procesal, escribió libros. Mi tío era de los abogados costosos. Era a los caros y no le faltó clientela. Fue presidente de la Corte Suprema de Justicia, fue gobernador de Antioquia y fue rector de la Nacional. Y te digo que Luis Eduardo no cobraba barato los casos que atendía. Y penalistas hay cantidad y muchos que cobraban baratísimo.
como decía mi abuelo, para todos hay. Tú te valoras, no esperes que los demás te valoren. Porque tenlo por seguro que no te van a valorar alto. Tú tienes que poner tu precio. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Qué estás imaginando? Que somos chispa de amor y luz de amor, del Dios, de la diosa, del creador, de todo lo que es fuente. Me lleva otra vez a la fuente principal que vimos. Y como si una chispa de esas, de las que yo te hablé ahora, que se veía como que todo resplandecía y chispeaba, lo hubieran metido en un frasquito chiquito, y que ese frasquito chiquito estuviera aquí adentro. Entonces, en el hueco que te dije ahora, colócalo ahí, colócalo ahí, la pieza que faltaba. Ese eres tú, eres antorcha de esa luz encendida con esa chispa. Es como si fuera un amuleto, pero no la chispa, sino yo, toda yo. Solamente que este cuerpo es el que la pasa. Exacto. El envase. Uh-huh. El cascarón. Y por eso siento como que la energía mía es tan poderosa que lo que hay a mi alrededor florece, revive, está bien, está feliz, está protegido, como en esa primera descripción que te hice, alrededor de eso, que todo era paz, armonía, tranquilidad, que era como un jardín y no un jardín, pues, porque esa, como ese amuleto, perfecto, hace que eso salga de todos mis poros y de todo lo que me rodea, de todo lo que alcanzo a abarcar. Ahora encuentra qué relación tenías con Escocia. Ya sabemos que tuviste mucha relación con Grecia. Era como la época medieval, pero no sé si, porque Escocia y los vikingos no tienen tanta relación, aunque no. Los vikingos llegaron Dinamarca, a Escocia. Dinamarca, los vikingos. Pero pudieron haber bajado, porque era como en la época medieval. Perfecto. Veo castillos, veo caballos, veo opulencia y tristeza. Y es lo mismo, como si me llevaran, me veo como en un caballo con una ropa muy bonita de la realeza, con abrigos largos. Pero es como si me cuidaran tanto, como si fuera un amuleto. Pues yo no sé si eran mis papás o quién era, pero sí íbamos como a un castillo o un señor feudal, no sé. Y si era como el amuleto que estaban protegiendo de que se lo llevaran, de que la secuestraran, de que la raptaran. Porque ese amuleto, en la medida que se fuera, iba a dejar de generar abundancia. Uh-huh. Ah, pero sí me llevaron. Me llevaron los vikingos. Y ahí venía también la sensación de estar perdida. Uh-huh.
Y para mí sí es más coherente desde ese momento de los vikingos porque tengo más recordación de esos momentos. De que efectivamente me usaban para hacer el amuleto, pues, como el protector, el amuleto de abundancia. Eso era, el amuleto de abundancia. Donde también tuve ya una familia, donde ya tuve, hice una vida conyugal, pero que no me dejaba seguir estando feliz. Porque si bien es cierto, existía el amor y existían todas esas cosas, como me habían sacado de otro sitio, entonces ahí se sentía como, sí, como que me raptaron y me tocó fue adaptarme a estar ahí, porque si no, pues iba a ser muy infeliz el resto de la existencia. Perfecto. Pero muy charro, porque sigo viendo el universo y la primera descripción que hice. Del agua, del manantial, de somos chispa de amor, luz de amor. Exacto, somos viajeros del tiempo. Y sigo viendo cómo mi energía está metida en una botellita de cristal chiquita. ¿Y eso responde las dudas que traías? Pues quizás empiece a atar más cabos de las cosas que traía. Pero si mi misión es esa, ¿por qué no sé cómo más expandirlo? Si soy del universo, directamente, ¿cómo hago para no sentir entonces nunca tristeza, desagobio? Eso es imposible, ¿no? Un ser humano no sentir nunca tristeza, ¿qué tiene de especial para no sentirla nunca? Hasta Jesús la tuvo. Gandhi la tuvo, Nelson Mandela la tuvo, Abraham Lincoln la tuvo. ¿Qué tiene de especial Ana Lucía para no tenerla? Ah, es que yo estuve en Grecia. No. Ah, eso. Que yo vengo del universo. Exacto, todos somos chispa del universo. No, todos no. Me destruyeron mi hogar. Los egos, la maldad, el odio. Me arrancó de mi hogar, de mi universo. De mi felicidad perfecta. Y viniste a ayudar a reconstruir eso a la tierra. A eso viniste. Y te lo voy a explicar con un ejemplo. Con un ejemplo. Había acabado de pasar el huracán por la costa. En la noche anterior se han formado olas grandes. La borrasca había arrastrado algunas estrellas de mar a la arena, muchas. Y en la mañana, cuando un niño fue a la playa, observó eso y se puso a recoger estrellas de mar y la lanzaba nuevamente al agua para que se salvaran. Estaba haciendo eso cuando un viejo se le acercó y le dijo: niño, usted es tonto. Usted no mira para allá y ve que hay un montón de estrellas. Usted sí cree que las va a salvar a todas. Señor, yo no sé si las salva a todas, pero lo que es esta se acaba de salvar, y la tiró rápido al agua. Pues esa indirecta le caló al viejo. Se agachó también a recoger estrellas con el niño. Al rato, un montón de gente estaba haciendo lo mismo, salvando estrellas. Pero comenzó un niño. ¿Quién dice que tú no eres ese niño? Acabas de venir hace poco a la tierra y has dado origen a dos ramas de la humanidad. Dos. Y depende cómo tú origines esas dos ramas, la descendencia va a ser una descendencia en amor o en desamor. Tienes dos estrellitas de mar para lanzar al agua. No vienes a salvar el mundo. Eso ni siquiera Jesús lo logró. Tú no eres el Mesías. Pero como decía mi abuelo, de grano en grano, la gallina llena el buche. Comienza. Sigue encendiendo antorchas. Utiliza tu chispa para eso.
enciende. Y a lo mejor dentro de un tiempo muchas antorchas estarán encendidas y habremos logrado cambiar algo. Y viene a mi memoria el epitafio en la tumba de alguien. Más o menos dice así: cuando era joven, estudiando derecho, pensé que podía cambiar el mundo, que todos estaban equivocados, y me propuse hacerlo. Ya adulto, vi que era misión imposible, no podía cambiar el mundo. Entonces me propuse cambiar por lo menos a mi país y me entré a la política. Traté de cambiar a los políticos de mi país, pero no lo logré. Ya entrado en años, me propuse entonces cambiar a mi familia. Estaban mal en mi familia, pensaban distinto a mí. Procuré cambiarlos, pero no pude. Y ahora ya anciano, a punto de morir, me doy cuenta que si primero hubiera cambiado yo, a lo mejor con mi ejemplo, algunos de mi familia también lo hubieran hecho. Y poco a poco, a lo mejor hubieran contribuido a los cambios en el país. Pero no, ya es tarde. Voy a morir. Coloquen mis palabras en la tumba. Vienen a mi mente también las palabras de John Fitzgerald Kennedy, presidente que fue de los Estados Unidos. El día de su posesión, allá en el año 1962, dio un discurso memorable que se resume en pocas palabras. Ciudadanos, ahora que asumo la presidencia, soy consciente de todos sus reclamos. Sé que todos ustedes reclaman al país, a la patria, y se quejan de que el país no ha hecho nada por ustedes. Pero yo pregunto, ¿qué han hecho ustedes por su país? Y terminó el discurso. Sí, yo sé que tú te quejas de la vida, sé que te quejas de tu... En fin. ¿Pero qué estás haciendo tú para cambiar eso? Mucho. Entonces sigue haciéndolo. Que vas bien. No desistas. Ábrele tú, ¿cuánto tengo que esperar para terminar? 51 años. Ya dentro de 51 todo habrá terminado y tú regresas al universo. Ábrele, entonces, ¿quiénes continúan mi trabajo, mi misión? Tus hijos, tus nietos. Enciende antorchas. ¿Lista entonces para continuar tu misión? Necesito más guía. Porque sigo siendo un granito de arena en el Sahara. Un granito de arena en el Sahara. ¿Has visto las hormigas cómo hacen el hormiguero? De granito en granito. Exacto. Y tremendos hormigueros que hacen a veces, de granito en granito. Pues ya que has puesto el ejemplo de un granito en el Sahara, te voy a poner un ejemplo que me contó mi abuelo relacionado con eso. Me decía que vio cuando un animalito, un insecto, estaba caminando por la arena del Sahara.
Y allí cerca había un camello. Y el insecto iba caminando. Pero mi abuelo observó que un ave de esas del desierto también vio al insecto. Y se preparó para hacer un vuelo rasante y capturar al insecto, y lógico, devorarlo. Y mi abuelo estaba viendo toda la escena y quería ver cómo terminaba. Pues preciso, ese halcón del desierto empezó su vuelo, dirigido directo al insecto. Pero en ese momento el camello que estaba ahí sintió ganas de hacer una deposición, ¿usted me entiende? Y preciso, le cayó encima al insecto. Cuando el halcón vio eso, pues dio la vuelta y se regresó. ¿Qué iba a querer ese insecto lleno de mierda? De camello. Desde el punto de vista del insecto, es muy de malas. ¿Cómo es que habiendo tantos granitos de arena en el desierto? ¿Cómo es que habiendo toda esa extensión, a este camello le da por cagarse encima de mí? Yo sí soy muy de malas, definitivamente, pensaba el insecto. El camello ni pensaba, porque ni cuenta se dio. Él estaba mirando para otro lado. Pero el halcón sí pensó, hay insectos muy afortunados, hay insectos muy de buenas, pues este se acaba de salvar. ¿Me hago entender? ¿Cuántas veces uno piensa que el universo lo está cagando? Y lo mira mal. Pero después, cuando mire los hechos desde la perspectiva del tiempo, se dará cuenta de que era para algo bueno. Mi abuelo decía, no hay mal que por bien no venga. ¿Cuántas veces cuando estaba estudiando tu derecho te sentiste mal con ese examen? ¿Te sentiste mal con ese profesor? ¿Te sentiste maltratada? Muchas veces. Pero ahora, ya desde la óptica del tiempo, lo piensas distinto. Gracias a eso me templé. Gracias a eso soy la que soy. Zoila. Entonces, ¿estarías dispuesta a recibir a partir de hoy las cagadas con amor? Depende. Depende si son de camello o de qué. No, no. Quiten el depende. Yo siempre recibo todo con amor. Ah, bueno, qué rico. Entonces, ahora que tú has dicho eso, no lo dije yo, ¿estás preparada para continuar tu misión? Sí. Entonces voy a contar de una a cinco y abre los ojos, muy amorosa, muy tranquila. Uno, oliendo a camello. Dos, 3, 4, 5. Bueno, así las cosas. Viviana, yo no vengo de este mundo. Me acabas de ir viendo, pues, parcera, que usted no está hablando con cualquiera. Está hablando con granito de arena del desierto, cagado por un camello. No. Bueno, nunca dijimos, pues, porque venía a la casa de América de Alberto. Eso era así importante también. ¿La casa de América de Alberto? De los papás. ¿Papás? Todavía sigue insistiendo que son papás. El papá y la mamá. Ah, eso sí suena mejor. El papá mejor. Y la mamá. Suena mejor. Mira, si tú estás en el desierto como un granito de arena, a punto de morir de sed, ¿qué importa preguntarle a ese beduino que llegó en ese camello si el agua que te trajo está bueno, bueno, la tomó de un aljibe?
la tomó de un río subterráneo. ¿Será potable o no? O el son orines del camello. ¿Qué importa si ya esa agua calmó tu sed? ¿Qué importa saber de dónde viene? Bueno. ¿Quedé con más dudas, pues? Yo no sé si quedo con más dudas, usted es la que tiene que decir. Sí. Pues sí, no. Yo, cuando tenía, no sé, pues 13, 14 años, yo creo. Yo me acuerdo que yo le decía mucho a mi mamá. O más chiquita, quizás. Venga y me da las buenas noches, mi ropa. Pero mi mamá siempre se mantenía muy ocupada. Ay, no sea boba, siga usted sola, vaya, acuéstese, que ya es hora de acostarse. Yo me acuerdo que yo le pedía mucho a Dios que por qué no me arropaba. Y es muy teso porque entonces yo decía, ay, es que yo vi a Dios y yo vi a la Virgen, que ellos me arropaban. Y ahorita ya entendí que, pues no sé si eran Dios o la Virgen, pero cuando yo te estaba hablando del universo y esa vaina, que yo veía imágenes, seres, porque no era una cosa tangible, vi esas dos mismas imágenes, que eran como mis papás. O sea, mi esencia nació en ese momento. Esa fue mi primera vida. Y esos papás hicieron como que yo bajara acá para cuidarme desde allá. Y son los mismos que me arropan hoy en día. Y quizás la forma de protegerme sea, para mi mamá, para América, es inverosímil que yo le diga, es que yo no siento odio. Yo no sé qué es eso. Mi corazón nunca ha sentido odio, independientemente si lo que me parece que me pase es justo o injusto. Pero yo esa sensación de odio no sé qué es. Pues sí, a partir de esto que yo te decía ahora, es que somos chispa de amor y luz de amor. Es porque esos primeros papás de esa primera vida, pues yo te decía, ya era todo paz, amor, armonía, tranquilidad. Cuando me mandaron acá, no me mandaron con eso. Entonces es bacano pues saber que igual ahí están. Y que después de tantas vidas todavía te siguen como protegiendo. Y quizás ese sea el legado que tengo que seguir inculcando y protegiendo. Eso que es lo más bonito, no odiar a nadie, no hablar mal de nadie, no desearle el mal a nadie. En la empresa eso yo creo que es una de las cosas que más decimos, no hable mal de la gente, no le desee el mal a esa persona, el universo se encarga de... Y eso siempre lo hemos como ido hablando en todo el tiempo, como no, y a las niñas que llegan a la oficina no se exprese así, no maldiga, no hay necesidad de eso. O sea, la empresa es el reino, pues listo. No, yo soy la reina. Bueno, la pregunta que le hago a todas las reinas: si te cubro con un velo sagrado, con un velo pixelado, que no te veas, ¿permites compartir la experiencia? Sí. Bueno, entonces suspendemos aquí. ¿O sin velo? Ah, no me importa. ¿Me importa? Bueno, lo suspendemos. Bueno, pues hoy es 11 de mayo de 2019. Estamos en Las Vegas, Nevada, Estados Unidos. Hoy es el quinto día del curso de hipnosis introspectiva dictado por Aurelio Mejía. Acabamos de terminar una terapia muy bonita, que ya van a ver ustedes su desarrollo. Hoy es el día de clausura. Es un grupo muy bonito que se ha formado. Les invitamos a que se sigan inscribiendo a los cursos, a que sigan en YouTube todos los videos, que le den like. Posteriormente, en octubre, va a estar nuevamente en Ciudad de México impartiendo cursos y terapias, y en Chicago también en octubre. Para información, llamar al personal de contacto, en este caso yo, Erika Ortiz,
Estoy encargada de México y Estados Unidos. Se pueden contactar al 0052-984-214-1492. En España, Jorge Puyana. En Colombia y en otros países encontrarán los datos en nuestro sitio aureliomejia.com. También pueden ver videos de terapias en el sitio de YouTube Hipnosis y Sanaciones. Entonces nos despedimos hoy desde Las Vegas, Nevada. Mañana es de otro lugar del mundo. Estamos en la ciudad de Aarhus, en Dinamarca, Europa, 24 de junio del año 2019, compartiendo con ustedes experiencias en el campo de la hipnosis introspectiva. Los invitamos a las próximas visitas que va a estar Aurelio. Será en México, Estados Unidos. Ahí podéis visitar la página web, sobre todo en lo que es la agenda o cursos, además de la sección de vídeos en canal de YouTube. Pero os invitamos a que participéis en los cursos que se están realizando en cada una de esas ciudades. Hay cursos, el curso básico, que es el de 3 días, o el curso intensivo y práctico, que es el de 4 días. Estáis invitados a hacer el seguimiento, invitar a personas que les pueda interesar, y os esperamos. Hasta pronto. Bueno, para los que no saben cómo se escribe en danés, Aarhus, ahí lo tienen. Despedimos hoy desde Aarhus, Dinamarca. Hace unos pocos días lo hicimos en Granada, España. Y la semana entrante estará en Nantes, Francia, también allí impartiendo un taller y consultas.